¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues este consejo de seguridad que se inició en horas de la mañana y que contó con la participación de autoridades departamentales, la policía y el ejército, pues entre las decisiones importantes se anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de esta tripulación que fue secuestrada por integrantes del EPL el pasado viernes 11 de enero. Ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la tripulación, un capitán y 12 empleados de la empresa ACA secuestrados en un helicóptero de valores en el municipio del Tarra Norte de Santander. Después de este Consejo de Seguridad donde participan todas las autoridades del departamento, la Gobernación y la Policía Nacional, colocan a disposición hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que suministre la liberación de las tres personas que se encuentran retenidas por estos grupos al margen de la ley. La policía aseguró que continúa la búsqueda de estas tres personas, de quienes hasta el momento no se ha podido establecer el lugar a donde fueron llevados por integrantes del EPL. En este momento se han tomado algunas medidas, se siguen algunas situaciones de operaciones en esa zona con nuestras fuerzas militares y la Policía Nacional. Familiares de Maxwell Joya, uno de los ocupantes de la aeronave, claman por su liberación. Por favor, les pedimos que por favor nos respete la vida del hijo, que lo devuelvan sano y salvo a nuestra casa. Lo estamos esperando aquí, en el seno de su hogar. Esta decisión se tomó en medio de un consejo de seguridad entre las principales autoridades de ese departamento. Yamit Rojas, Cable Noticias.